Embridón, Teapa Tabasco, que significa río de piedras. Aquí tendremos la oportunidad de celebrar los 503 años de la llegada del caballo a México, disfrutando de sus riquezas naturales, grutas, ríos, pero sobre todo la alegría de la gente de Tabasco. Acompáñame. Teapa, Tabasco ha sido capital del estado en tres ocasiones. Es una ciudad que, si bien es cierto, no cuenta con la denominación de pueblo mágico, no creo que la necesite tanto, pues Teapa es mágica por su gastronomía, por su geografía, pero principalmente por su gente. Hoy es la sede de la cabalgata estatal Bridón de Tabasco 2022. Yo soy Vivian, estamos en la tiendita BNB, estamos ubicados en el municipio de Teapa, Tabasco, y somos un restaurante cafetería que te brinda desayunos y comidas orgánicos hechos con productos de la región. Todo es libre de hormonas y también vendemos productos elaborados aquí en el municipio y de municipios cercanos. Tenemos áreas recreativas para que vengan en familia a disfrutar y a pasar un día muy agradable. Encuéntranos en Facebook como la tiendita BNB y en Instagram como la tiendita -BNB. A orillas del río Puyacatenco tengo el honor de disfrutar de este delicioso café junto con mi amiga Alma Espadas. Alma, bien contento de que nos hagas el favor de recibirnos. Para nosotros un momento muy especial, un parteaguas dentro de esta nueva etapa, nueva era de Bridón, el que nos hayas invitado a esta tu tierra. ¿Por qué venir a Teapa, Tabasco? Justamente por lo mismo, queremos ser un parteaguas. En las cabalgatas también lo vemos como una oportunidad para verlo desde muchos puntos de vista, turístico, económico, social, incluso hasta político, ¿no? Entonces, para nosotros fue, inició como una plática que se fue convirtiendo en algunos cabalgantes. Luego tuvimos la gran idea de contactarte y gracias al poder de convocatoria que tienes, que yo lo repito mucho, es que se logró convertir en estatal. Incluso pudiéramos clasificarla como nacional, pero ahí no quisimos realmente adquirir un compromiso tan grande porque es la primera vez que nosotros hacemos. Entonces nosotros encantados de recibirle en esta tierra que, como podrás ver, para mí, lo he dicho siempre, Teapa es
el municipio más bello del estado de Tabasco, aunque mis compañeros de otros municipios dicen que el suyo es el más bonito, pero yo voy a defender con garra que Teapa es el más bonito. En su momento, dedicado al cacao, al plátano, ahora también a la palma de aceite, tiene diferentes formas económicas. Hoy el turismo también va a representar una fuerza para la sociedad. Pero hábleme un poco más de estos tradicionales cultivos que se llevan a cabo aquí en Teapa. Fíjate que Tabasco siempre fue icónico en la producción de cacao hace algunos años. Te estoy hablando de los 70s, 80s, creo que alcanzó su máximo esplendor en cuanto al cacao. Había incluso una fermentadora en el estado. No tengo razones, no tengo las razones para explicar a qué se debió cuando bajó el cultivo. Pero al menos aquí en Teapa se cultivaba también cacao, era uno de los cultivos principales. Y con los años, ya hace muchos años también, el plátano cobró mucha fuerza. Y que de hecho ya me dijeron que no es plátano, es banano, porque es la palabra que generaliza el cultivo. Más o menos el 70% de la economía de Teapa la mueve el banano, una parte la palma de aceite. Actualmente se está recuperando también el cultivo de cacao, lo que es comercio en general, la ganadería también. Hay muy buena ganadería, muy buenos ranchos aquí productores, que aparte, dicho sea de paso, en la feria Teapa, que va a ser oficialmente del 1 al 4 de mayo, tendremos exposición ganadera, donde muchos de los que van a exponer, que aparte son teapanecos, han ganado premios. Ahora bien, pasemos a este nuevo concepto que a través de usted se ha venido impulsando y se está apostando con mucha fuerza. El turismo, ¿qué nos ofrece Teapa desde el punto de vista turístico? Mira, siempre Teapa se ha caracterizado por recibir, sobre todo en época de Semana Santa y en época de verano, visitantes a los balnearios. Justamente nos encontramos en el corredor de los balnearios, hay muchos balnearios en esta zona. La exuberante vegetación, Teapa se le conoce como la Sultana de la Sierra. La sierra comprende Teapa, Tacotalpa y Jalapa, pero Teapa es como un centro neurálgico porque colindamos con la parte norte de Chiapas y con estos dos municipios que forman parte de la Sierra de Tabasco. Pues Teapa se ha convertido en un eje, un centro de gravedad. Pero lo que ofrece sobre todo al turista es la parte de ecoturismo. Se está explotando mucho, se está aprovechando, se está difundiendo. Y a mí me toca esta tarea, por supuesto, de sacar adelante y de sentar las bases incluso para poder hacer de Teapa un pueblo mágico. Ya te contaré más adelante. Pero la parte más atractiva de Teapa es su exuberante vegetación, sus paisajes. Es maravilloso. Tú puedes tomar una foto desde cualquier ángulo y te va a salir una foto preciosa. El caso de nosotros al momento de bajarnos de la camioneta y encontrarnos con el Cerro del Madrigal fue de robarnos el aliento. Nuestras amigas que están viendo este programa me lo van a preguntar, así es que adelantémonos. Hábleme un poco de su atuendo. De su camisa, qué belleza. Platíquenos. Por supuesto, este es un bordado tabasqueño, sobre todo en el municipio de Nacajuca, que tiene una parte indígena, una zona indígena. Este es el clásico bordado de la blusa tabasqueña. Esto obviamente ya es un poquito más estilizado, pero la blusa de tabasqueña lleva la tira bordada de hombros caídos. Esa es con un hilito aquí para poder ajustar. Esa es parte. Este bordado son tulipanes. Generalmente el tulipán rojo y amarillo es el que identifica el estado de Tabasco. Entonces casi todas las mujeres tabasqueñas en algún momento tenemos, ahora que gracias a la difusión que ha hecho, incluso la mercadotecnia, se han aprovechado las tecnologías de la información para difundir y ha dejado de ser un atuendo exclusivo cuando se hacen las representaciones con bailes folclóricos y se ha convertido en parte del atuendo de la mujer aquí, incluso de los hombres. Vas a poder ver incluso guayaberas que tienen este bordado, pero este bordado oficialmente se hace en Nacajuca. Sin embargo, en todos los municipios también se practica, incluso ahorita con los temas de ecológicos, de recuperación, de utilizar fibras naturales, también a través del plátano, de la fibra de plátano, se ha obtenido un hilo que se pinta de colores y se hace este mismo bordado. Obviamente el resultado es diferente, pero igual de hermoso. Platíquenos un poco de su proyecto como ayuntamiento. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo se vivió estos tiempos de pandemia?
¿Y cuáles han sido los resultados que ustedes han logrado tener pese a estas dificultades? Estar cerca de la gente. No es una frase más en cuanto al ejercicio de la política. A mí me tocó la fortuna de ser diputada en el periodo anterior. Y fíjate que la pandemia yo la vi como una oportunidad de hacer buena política, porque en ese aislamiento, en ese confinamiento, donde bajó incluso todo, se restringió incluso la movilidad, se cancelaron las rutas de transporte público. La gente no solamente ya no tenía el ingreso porque pues habían cerrado muchas fuentes de empleo, sino que tampoco podía, aunque tuviera el recurso económico, no podía subirse a un transporte y salir a las tiendas a comprar, precisamente por toda esa restricción. Y a mí se me hizo una muy buena oportunidad de hacer política, porque entonces yo, pese a la pandemia y pese a los riesgos en cuanto a llevar el bicho a nuestra familia, a nuestra casa, fueron varios meses de muy buena actividad que me dio mucha ganancia política, estar con la gente, llevarle lo que a mi alcance estaba, porque parte de la política actual es el que quiera hacer política que la haga con su dinero. Entonces, hasta donde me alcanzaban a mí las fuerzas, mucha gente buena dándonos donativos con el compromiso nuestro de hacerlo llegar hasta las casas. Entonces, la pandemia sí resultó, como en el mundo entero, un gran caos, sobre todo el caos económico. Pero vaya, si algo distingue al choco tabasqueño, es que no se pierde la esperanza, que no se pierde el ahínco, que no se pierden las fuerzas. Y buscándole por todos lados logramos salir adelante. Gracias a Dios estamos en semáforo verde. Somos los tabasqueños, los tiapanecos, somos gente muy trabajadora, muy responsable, muy comprometida. Hemos logrado salir adelante paulatinamente, pero lo más importante es que lo hemos hecho de la mano. Hoy Teapa está de pie. Afortunadamente, como te repito, el 70% de la economía de Teapa la mueve el cultivo del banano, y ese pues no pudo, estaba dentro de las actividades esenciales. Entonces digamos que sí bajó un poco la producción, porque quieras o no, había mucha gente que no quería salir de sus casas a trabajar por el temor de contraer el virus. Pero vaya, sí se mantuvo de pie. Y no quisiera entrar en asuntos de programas federales ni nada, pero afortunadamente, gracias a esos programas, que la gente que tenía algún tipo de pensión lo seguía recibiendo. Increíblemente, que en los momentos en los que más se mueve la economía, veías las tiendas abarrotadas, y eso lo tengo que decir con mucho orgullo, ¿eh? Muy bien. Nuestro presidente ha hecho un gran trabajo. Volviendo a la cuestión de la cabalgata, un gran entusiasmo no solo entre los cabalgantes. ¿Cómo la reciben sus compañeros, presidentes, alcaldes municipales de alrededor? ¿Qué le dicen a organizar un evento como este? Fíjate que yo muy contenta. Ayer justamente tuvimos una reunión presidentes municipales con el gobernador por una firma de un convenio, y aproveché a recordarles la invitación que le habíamos hecho a asistir. Algunas, sobre todo las mujeres, fíjate que compañeras mujeres me dijeron: mira, yo no voy a montar, pero ahí voy a estar, porque de mi municipio va un contingente de 120 personas, 50 personas, 100 personas. Entonces yo espero poder recibir a mis compañeros alcaldes, que hemos hecho una buena comunidad en beneficio de cada uno de esos municipios y en general en beneficio del estado. Y con la grata sorpresa de que asiste el gobernador de Tabasco. Platíquenos un poco de él. Sí, mira, como... cuando vimos que la cabalgata empezaban a confirmar mucha gente, gracias a Vicente Hernández que nos informaba, consideré necesario informar al gobernador, porque realmente ya se estaba convirtiendo en un magno evento. Digo, para Teapa, que somos 58 mil habitantes, recibir más o menos 4 mil cabalgantes sí se iba a convertir en un caos, y que seguramente iba a generar algunos conflictos entre los que no son partícipes de esta actividad. Entonces le comenté al gobernador, le hice llegar la información, y me encantó su respuesta porque fue por mensaje. Me dice: me late. O sea, que le latía el evento. Él es una persona muy de pueblo, muy de la mano, muy relajado en su trato con la gente.
Y posteriormente tuvimos una reunión de trabajo y volví a comentarle de la cabalgata y honestamente digo, no sé si es una infidencia, pero muy contento me enseñó el caballo que él quería montar. Lo vi muy animado, pero no había confirmado hasta ese momento. Entonces, pues ahí haciéndole la lucha, gracias al video de saludo que me mandaste también para él, se lo hice llegar. Y pues bueno, antier estuvo en una gira de trabajo aquí en Teapa. Y pues a la hora de termina la gira y pues comemos todos juntos y ya le pregunté y me dijo, sí, sí, me volvió a enseñar el video de su caballo y comprometió incluso a algunos secretarios que le acompañaba para que nos visitara. Imagínate para mí el honor que significa que en una actividad, la primera actividad que yo hago a escasos 7 meses de haber ingresado, de tomado protesta en el cargo, que el gobernador quiera participar en esta tarea. Imagínate para mí el honor que venga a participar en una tarea, sobre todo social, donde se integran, donde no se ven ni nada, pues, ni color, ni religión, ni nada. Entonces que se integre, pero sobre todo que participe con la gente al lado, que la gente lo vea montar, que la gente lo vea convivir con la gente. Pues para mí es de mucho orgullo el que haya aceptado acompañarnos, bueno, hasta el momento, digo, salvo algo que se lo impida mañana, va a estar aquí con nosotros. Lo veo muy feliz, muy animado y pues imagínate para los teapanecos tener al gobernador aquí, ¿no? Donde ya sabes que montan desde el más humilde persona hasta el más poderoso empresario, todos juntos por una sola causa, ¿no? Entonces yo feliz de tenerlo aquí en Teapa y va a ir a tu lado, por supuesto. Eso habla muy bien de él, su asistencia habla muy bien de él, pero sobre todo habla muy bien de usted y habla muy bien del cariño que todos los tabasqueños le tienen a Teapa. Le agradezco mucho. Muchas gracias por recibirnos, estamos muy contentos. Vamos a seguir platicando y disfrutando de estas bellezas naturales desde Teapa, Tabasco, la cabalgata estatal Bridón. Gracias. Gracias, felices de recibirlos. Más adelante, en Bridón. Ahí lo tienen ustedes, amigos. Para unos, un lujo. Para otros, una herramienta de trabajo. El mejor sombrero del mundo, West Point. Tú has sido protagonista de esta larga y bellísima historia de caballos y cabalgantes. Para poder seguir adelante es fundamental que te suscribas, des like y des clic en la campanita en nuestro canal de YouTube, Bridón TV. Vamos a iniciar este bonito recorrido por los cerros del Madrigal, montados en caballos criollos, como a mí me gusta, mi buen Vicente. Así es, Toño, reactivando las cabalgatas. Me da gusto que sea en Teapa la cabalgata esta, ya que hace unos años quisimos hacer los 500 años de la llegada del caballo a México. Si nos vamos a la historia, el caballo, la primera vez que desembarca Hernán Cortés, es aquí en frontera Centla, Tabasco. Y qué mejor que estos hermosos paisajes para celebrar este acontecimiento. Gracias al caballo, hace 503 años, la economía en México se ha basado en esto, ya que lo usaban para cargar en las minas plata, oro, más metales. En la actualidad el caballo se sigue utilizando para la ganadería, la agricultura, porque nos ha tocado ver también cómo les ponen las rastras. Cuando las gentes no tienen para comprar un tractor, no te alcanza, pues el caballo que tiene que hacer la función. Y qué mejor que sean estos caballos criollos, que además, muy bien arrendados, caballos de trabajo. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, compañitos. Ya lo dijo Vicente, después de muchas gestiones, de más de un año de gestiones con el gobierno de Veracruz, al cual no le interesó en lo más mínimo celebrar los 500 años del caballo, de la llegada del caballo a México, cosa que tampoco se hizo a nivel general. Sin embargo, la Federación México a Caballo y este programa Bridón nos permitimos hacer un recorrido desde las playas de Chalchihueca, donde por cierto, en estas fechas, ya por fin, después de 3 años, van a empezar a instituir esa cabalgata celebrando la llegada del caballo a México, lo cual me da muchísimo gusto. Salimos desde Chalchihueca hasta Paso de Cortés. 9 días de cabalgata, más uno en el Zócalo de la capital. 12 horas de cabalgata diaria. Pero bien, tiene la razón. Continentalmente hablando, el primer lugar donde pisa el caballo tierras mexicanas es acá en Tabasco.
posteriormente en Chalchihueca, y de ahí significa el ingreso para la Ciudad de México. Algo verdaderamente extraordinario. Me quiero imaginar lo que, solo puedo imaginar lo que Cortés debió haber pensado al ver toda la grandeza geográfica de esta zona. Vemos algunos de los ganados también típicos de esta región. Como ya lo decía nuestra alcaldesa, una región ganadera, una región rica por donde quiera que la queramos ver, que es un atractivo también para las inversiones desde el punto de vista agropecuario. Cómo me gusta, cómo aplaudo el que las ciudades, el que las comunidades y el que los alcaldes se sientan orgullosos de estas vocaciones agropecuarias que aún siguen aportando en gran medida a la economía y a la cultura de nuestro país. Mi Quique, ¿cómo te sientes desde El Salvador, mi Quique? Mucho gusto, después de tanto tiempo, de 2 años, fuera de actividades hípicas, orgulloso de ser atendido con la hospitalidad que tienen ustedes, Vicente, Toño y todos los mexicanos que nos acompañan y que hemos sido muy bien recibidos. Qué gracias. Bueno, Quique, bienvenido a nuestro cabalgante internacional desde El Salvador. Irán, muy contentos de que nos recibas aquí en Teapa, Tabasco. Platícanos la importancia de seguir promoviendo las cabalgatas a nivel estatal y nacional. Bueno, primero agradecerte, Toño, la oportunidad de que estés acá, de que hayas accedido a esta invitación y darle las gracias a esto majestuoso, a este verde, a esta sultana de la sierra que realmente trae para todo Tabasco. Queremos mandar una imagen de lo que somos los tabasqueños. Ya creo que tenemos un representantes a nivel nacional y que quiero que conozcan aquí la Sultana de la Sierra, porque Teapa es bello, es hermoso, es el mejor verde. Ya muchos años de ser escaramuza y ahora cabalgante. Platícame, ¿cómo te sientes de saber que viene tanta gente a tu ciudad a cabalgar con ustedes? Pues muy feliz, muy contenta. Las visitas que vamos a recibir pues nos emocionan mucho, sobre todo después de pandemia, y espero que pues, todos pasemos un buen rato. Platícame si es que puede haber una diferencia entre un caballo especializado en charrería y un caballo especializado en cabalgar. Pues yo creo que sí, o sea, un caballo especializado en charrería, pues como tú lo dices, está entrenado para hacer diferentes tipos de suertes. En cambio, un caballo como para cabalgata, me imagino que es nada más el tener como la inteligencia de no espantarse ante la multitud de gente que le rodea al caballo. El paso y la resistencia también, ¿no? Muy bien. ¿Qué le dices a todos los amigos que nos están viendo para que vengan a conocer Teapa? Pues que los invito. Teapa es un pueblo muy bonito, es un pueblo con mucha vegetación, es un pueblo con mucha fauna. Y pues bienvenidos sean. Gracias. No hemos pasado ni 20 metros y encontramos alrededor de 10 especies de árboles, alcaldesa. Así es, esta que está aquí de este lado es caimito. Tiene mucha resina y a veces se te pega aquí en los bigotes, pero muy rica. Esta es pimienta, la hoja huele a pimienta, esto es un nance. Y por acá no sé si es cedro o caoba, pero sí, aquí la vegetación es... Aquí decimos que lanzas una piedra y crece un árbol de piedras. No solo auténticos pulmones, sino también refrigeradores de nuestra tierra, los árboles, el bosque. Son muchos, algunos de los tantos proyectos que tiene nuestra amiga Alma con respecto al rescate de la ecología, el cuidado, la protección de todos estos bosques y del río, fundamental para el mundo. Les voy a presentar a Iván, un gran amigo, ya hace algunos años que nos conocimos
en una de tantas cabalgatas, pero que es uno de los fundamentales iniciadores de que Bridón estuviera presente aquí, él dentro de sus funciones. Le dice, bueno, ¿qué vas a hacer culturalmente hablando por Teapa? Y dice, bueno, vamos a traer la cabalgata con Toño Aldeco. Y aquí está, compañito, te agradecemos mucho el que nos tengas presente, el que esas experiencias de las cabalgatas Bridón estén presentes ahora que ya eres funcionario público. Muchas gracias, amigo Toño. Pues como tú lo dices, ¿no? En pláticas con la presidenta municipal, la licenciada Alma Rosa Espadas, sobre qué proyectos teníamos en la feria. Y yo le mencioné, pues, qué proyectos puede ser la dirección de desarrollo que yo la encabezo, pues le propuse lo de la cabalgata. Oye, sí. Platícanos, ¿por qué? ¿Qué podría traer de bueno una grabación de Bridón con todo y cabalgata aquí? La derrama, sin duda alguna, la derrama económica y turística. Un ejemplo para mí fue que hace unos años estuviste en Ixtapangajoya y desde que estuviste ahí, en ese municipio muy chiquito del estado de Chiapas y vecino de nuestro municipio de Teapa, cada año la cabalgata es la fiesta más importante del municipio. Ahí lo tienen ustedes, pues te agradezco mucho, mi hermano. Que Dios te bendiga. Estamos a ti y a todos los que nos recomiendan. Estamos haciendo este recorrido por lo que va a llegar a ser la ruta de la cabalgata del día de mañana. Como podrán ustedes ver, después de pasar por una exuberante selva, llegaremos a este punto donde habremos de tomar parte de la ribera del río, en donde vamos a ir acompañados tanto por el canto de las cigarras como por el tronar del agua en las rocas. Un recorrido muy agradable el que nos prepararon nuestros amigos de Teapa. Muy agradecido con Irán, con Iván, con todos. Ya un camino también muy bien preparado. Y por supuesto, acompañados de la naturaleza, se dieron a la tarea de remover alguna maleza que impedía el paso adecuado, no de uno o de dos caballos, sino de cientos de caballos que mañana van a estar recorriendo estos páramos. ¿Qué nos puedes decir de esto, Irán? Que ojalá y aprovechemos todos los cabalgantes a poder disfrutar de esta rica naturaleza de la Sultana de la Sierra. La verdad que nos sentimos muy contentos de poder reactivar la economía, pero sobre todo contentos de que el ciudadano pueda tener un lugar de esparcimiento el día de mañana. Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy.
de agua hermosa es mi abolengo, es por eso que aquí estoy. Palabras de Carlos Pellicer, el poeta de América, orgullosamente tabasqueño. Con 800 metros de longitud y 8 salas, las grutas de Coconá son uno de los atractivos más importantes de Teapa, Tabasco. Aquí pueden ustedes disfrutar, además de las artesanías y un bellísimo jardín, de un sabroso pozol, la bebida típica del lugar compuesta de maíz y cacao. Acompáñenme a conocer las grutas. Tantas grutas que he tenido la oportunidad de conocer, créanme que esta es una de las más extraordinarias. Estamos frente a un cenote de 40 metros de profundidad, en donde la evolución nos sorprende una vez más. En el techo, miles de murciélagos, y dentro del estanque o el cenote, vemos una especie de peces que evolucionaron para ser ciegos, por lo cual seguramente su forma de movilizarse es a través de la ecolocación. Si pensamos que esta gruta debe tener miles de años, estaríamos hablando de una especie, especies únicas que han evolucionado a su forma, en su tiempo, de su manera y con sus capacidades que solo esta gruta o este cenote pudiese ofrecerles. Digno de estudio para cualquier espeleólogo o naturista. Estalactitas y estalagmitas crecen un centímetro cada 100 años. Si pensamos que hay estalactitas que pueden medir hasta 20 metros, saquen ustedes la cuenta de cuántos millones de años estamos hablando de lugares únicos como este. Esta es la séptima cámara, que tiene una altura de 20 metros por otros 20 de longitud. Nos comentan los amigos de este ejido a través de este recorrido que esta gruta fue descubierta por los hermanos Rómulo y Laureano, que yendo de cacería, la presa y los perros entran por una grieta en el suelo. Esto en 1896 más o menos. A partir de entonces, por décadas se mantuvo, por así decirlo, entre el anonimato, y fue ya después con el presidente Gustavo Díaz Ordaz quien, a través de estudios con espeleólogos y especialistas, se descubren las diferentes cámaras. Es una auténtica joya que está esperando porque tú vengas y la conozcas y la disfrutes. Alma. Así es, esperando los que visiten aquí en Teapa, uno de los monumentos naturales más importantes del estado. Los esperamos aquí, por supuesto, para que puedan disfrutar de esta también, que es la Gran Bóveda Celeste. Más adelante, en Bridón. Ahí lo tienen ustedes, amigos. Para unos, un lujo. Para otros, una herramienta de trabajo. El mejor sombrero del mundo, West Point. Tú has sido protagonista de esta larga y bellísima historia de caballos y cabalgantes. Para poder seguir adelante, es fundamental que te suscribas, des like
y des clic en la campanita en nuestro canal de YouTube, Bridón TV. Nos encontramos en el rancho La Candelaria. Como bien nos dijo nuestra amiga Alma, el 70% de la economía de Teapa, Tabasco, se sustenta en la producción, en el trabajo, en el cultivo del banano. Estamos con Luis Holguín. Nos da mucho gusto que nos recibas. Luis, platícanos un poco de la historia de tu familia. ¿Cuántos años dedicándote a la producción de plátano? Tengo 36 años en los plátanos. Desde que egresé de la escuela, me vine para acá y aquí sigo. Luis, si bien es cierto, el plátano es una fruta de consumo nacional muy importante y por supuesto a nivel internacional, en el sureste mexicano es prácticamente cultural el consumo del plátano. Está prácticamente en todos los demás platillos, de todas las formas y de todas las variedades. Supongo debe ser para ti un gran orgullo el poder producir este producto que tantas satisfacciones lleva a las mesas mexicanas. Claro, por supuesto. En Teapa, gracias a Dios, la cantidad de hectáreas que hay, como le decía la presidenta, la economía no es tan mala como en otros lugares, porque se utiliza mucha gente en el banano, se utilizan más o menos una persona cada 2 hectáreas, entonces hay una fuente de trabajo grande. Y da mucho gusto ver que la gente sale adelante, me incluyo porque yo soy trabajador, yo soy empleado de esta empresa y pues me siento muy a gusto y me siento bien, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el sembrar plátano en Teapa? ¿O es simplemente ya una cuestión de situación cultural, es decir, económica, históricamente, poco a poco se fue dando? Históricamente, desde 1890 hay plátanos aquí en Teapa. Empezó allá en el centro de Villahermosa, trajeron cabezas de la isla de Roatán, y fue subiendo en Teapa ya para 1920, ya había mucho plátano aquí. De hecho, mi bisabuelo sembró, ellos eran plataneros, y yo no tengo ni una mata, ¿verdad? Pero mi bisabuelo era platanero. Y pues históricamente ha sido así. El clima de Teapa es un poquito rarito, pero muy buena fruta, muy dulce y muy gustosa. ¿A qué países está vendiendo este plátano? Estamos con una comercializadora nada más. Tengo entendido que llegamos a Nueva Zelanda. Son 46 días de tránsito. Es una vida de anaquel. Ajá. O sea, se corta en verde y se va dejando madura. Todo se corta en verde, pero se corta más joven, para que no se venga más rápido la maduración. Ahora, tenemos entendido, según hasta donde yo sé y hasta donde mi pobre conocimiento del banano me da, hay diferentes variedades, el dominico, el macho y el plátano normal, ¿cierto? Digo, dentro de algunas otras variedades. Aquí se produce principalmente el banano, el plátano normal. Sí, así es. Nosotros tenemos lo que es el Cavendish, que es el Dano, Williams, algunos tienen Valeris. Estuvo hace muchos años el Gros Michel, que era el que le decíamos el Roatán. Pero el mal de Panamá lo acabó, creo que fue en los 40, algo así, 45. Luego sembraron el abacá para hacer telas. Y de ahí acabó y liberaron esta variedad contra el Fusarium, que es un hongo. Y ya quedó el Cavendish, que ya ahorita viene la raza 4 del Cavendish, que del Fusarium, que está atacando al Cavendish. Entonces estamos... Más o menos. ¿Cuántas toneladas de plátano produce Teapa y más o menos a cuántas personas le da trabajo el plátano en Teapa? Más o menos, un aproximado. No, lo que te puedo decir es que en Teapa son como 13.000 hectáreas, Teapa. 13.000 hectáreas de plátano, a muchísima gente. Si te digo que son 2 por 1, ahí podrás sacar una cuenta más o menos, ¿no? ¿Y toneladas? Fincas muy buenas, sobre arriba de 3.000 cajas por hectárea. Fincas regulares, 2.800, 2.700. Hay fincas de 2.000 cajas por hectárea por año. Es según como lo veas. Y tu costo de producción, lo que te deja y el interés que tengas tú para llegar a... Esta finca tiene certificaciones de Rainforest, Global Gap, Micocalea Suprema.
y eso nos ha ayudado a acomodar un poquito mejor la fruta en otras partes. Y eso implica dinero, pero también vendes en euros, vendes en dólares y te vas un poquito con la inflación un poquito llevado. Pero no está fácil. Ahorita con lo de Ucrania, todo fue carísimo, fertilizantes. No me lo estás preguntando, pero está muy difícil la situación. Y sin embargo, siempre se habrá de salir adelante, ¿no? Las dificultades, seguimos sea cortando. Por una y otra o cualquier otra razón, ustedes los agricultores siempre se han distinguido por salir de estas duras y más duras, y las que vengan y las que han pasado. El dueño de esta finca es un agricultor fuerte, importante, fuerte, me refiero a fuerte como agricultor de temple, del gusto por la agricultura, ¿no? Como podrá ver la finca, todo está igual. Y pues es una persona que se ha dedicado a eso y es agricultor, porque hay plataneros que no son agricultores, son plataneros. Claro. Pues señor, le agradezco mucho su tiempo, estamos muy contentos, estamos muy felices de haber tenido la oportunidad de conocerlos. Un agradecimiento más a mi amiga Alma Espadas de darse el tiempo de acompañarnos y de permitirnos conocer estos aspectos esenciales y sensibles de cada una de las sociedades y en particular hoy de Teapa, Tabasco, que si bien es cierto dentro de su cosmovisión, como nos decía Alma, las flores forman un espacio muy particular en este caso. Y lo digo con todo respeto y con gran orgullo, también, por supuesto, lo debería ser el plátano que hace las delicias de México y el mundo. Los bananos o plátanos, como se dice en México, banano, término internacional, se siembra, se hacen algunas labores. En 7 meses aproximadamente tenemos el racimo para cortar, se lleva a los sistemas de cablevía, de ahí se lleva a las plantas empacadoras. En las plantas empacadoras se recibe y se le empieza a tomar control, área, llegada, edad. De ahí se procesa el desmane. En el desmane se separa la mano principal del raquis. De ahí las selectoras van a hacer el trabajo de acomodar cada mano en gajos o clusters según la calidad que se quiere empacar. Y llega la pesa. La pesa son 18.1 kilos, normalmente se dan 19 por la cuestión de mermas o de tratos. De ahí viene una fumigación, tratamiento de corona, que esto ya es un tratamiento post cosecha que se llama, por la cuestión de los insumos que se usan para esto. De ahí se deja secar en el carril, se sella, se empaca, después del empaque se estiba o se forman paletas, los palets, y de ahí llegan los contenedores en caso de que sea por barco, que sea exportación. Si no, llegarían los termoquins o cajas refrigeradas, 48, 53 pies, según sea el caso. Más o menos ese es el proceso rápidamente de lo que es el cultivo. Terminamos el día como lo empezamos, a la sombra del madrigal, aquí en el restaurante La Tiendita, en donde, como ya es costumbre en una cabalgata bridón, arrancamos con una buena pachanga y una noche de bienvenida en compañía de los grandes amigos. La magia sigue. Esto es Teapa, Tabasco. Para mí es un gran honor tenerles aquí, cabalgantes, poder atenderles, poder enseñarles de qué se trata Teapa. Muchas gracias, Toño. Quiero que sepan que Toño, a través de Vicente Hernández, a quien también le doy la bienvenida y el agradecimiento, han sido grandes promotores de los sitios de interés, los sitios turísticos de Teapa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Lo que mañana vamos a disfrutar, que es la cabalgata, esperamos más o menos 4,000 cabalgantes, algunos con familia. Es un reto, verdaderamente un reto para esta administración, porque más allá de solamente el espectáculo de una cabalgata, significa mucho desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, social, incluso político. Lo que queremos es dar oportunidad y generar ese escenario que necesitamos como teapanecos para que la economía se mueva después de 2 años de pandemia. Quizás algunas personas no alcancen a ver y no tengan esa visión de futuro,
Pero la cabalgata es mucho más que pasar en un caballo y es precisamente recuperar los valores y las buenas costumbres y sobre todo lo importante es, repito, que los jóvenes y los niños participen. Bienvenidos de nueva cuenta y muchísimas gracias, que disfruten de la velada.